Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Diego Calambres y os traigo un juego nuevo para la serie. El juego ya es bastante antiguo, es Euro Truck Simulator 2. Vale, pues es la simulación de un camionero por las rutas de Europa. Vamos a empezar el juego desde cero. Idioma español, empresa, por favor, pon empresa, pues vamos a poner Calambre Trans. Calambre Trans. Uy, me ha salido esta. Bueno, pues lo ponemos todo en mayúscula. Vale. Uy. Uy, no me pone una mayúscula porque... Ah, porque la tengo puesta ya. Vale. Bueno, pues español, pum 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 pum, vamos a poner una imagen. A ver, alguno que se parezca a nosotros. A ver, joder, este qué pinta, ¿no? A ver, está abuelete, experiencia, pero claro, uy, esto es un niño. A ver, joder, careto, parece personas de verdad, ¿eh? A ver, uno que se parezca. Euro Truck Simulator, chicos. Euro Truck Simulator 2. He intentado grabarlo varias veces, pero no he podido. No me entendía yo con la capturadora. Si estáis viendo este vídeo es porque me he entendido con ella. A ver, uy, este qué pinta tiene de... Yo soy el capo. Este es tonto, desde que sus padres eran novios. Negrito no. Blanquito no. Sonriente no. Asustado tampoco. En realidad es que el careto da igual. Pero vamos. Madre mía, Papá Noel. Papá Noel. No, no, ni mamá tampoco. A ver, pues nada. Los típicos de siempre. Qué típico de siempre. Si es que... Bueno, la realidad da igual. Vamos a coger a este. Tiene pinta de abuelete. A ver, diseño predefinido del señor del camión. A ver, a mí yo soy Volvo 100%. Volvo 100%, ¿dónde estás? Scania, DAF, Iveco, ¿dónde está Volvo? Mercedes, 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 Renault, Scania, Volvo. Volvo. Este, por ejemplo, y un logo de la empresa. A ver. Creo que esto se puede cambiar más adelante. Si queréis que lo cambie luego más adelante, yo. Pisando fuerte ahí. Venga, Diego Calambres, pum pum. Módulo juego de Europa, boom, crear. Bueno, pues la. A ver. Omitir asistente. ¡Oh! Menudo camión, tú. Espera, o sea que eso no se puede comprar. Ese es. A ver, selecciona la ciudad donde quieres empezar. Vale. Como no tenemos. ¿No veis? Este es el mapa de Europa, más bien centro Europa este y norte Europa. Y a ver si consigo un DLC para podernos ir a España, que lo suyo sería pues vivir en Valencia y recorrernos toda España y África y vamos, lo nuestro. Esto. Pero bueno, no más cerquita de España. Este está cerca de todos los lados. Mira, como yo soy de Bruselas, nacido allí, vamos a ponernos en Bruselas. Confirmamos, ¿quieres realizar un tutorial? No, porque ya llevo muchas horas de conducción. Pasa, aquí vamos a empezar, ya os digo. Dinero cero, experiencia cero, todo cero. Entonces tendremos que ir a pedir trabajo. Y como tengamos dinero para comprarnos nuestro camión. Pues, a ver, bienvenido. Muchas gracias. Tengo comunidad para trabajar donde soñaste conduciendo un camión. Vale. Tu nueva compañía de transporte ya está abierta, pero por desgracia no tienes dinero suficiente para comprar tu camión. De momento tendrás que trabajar para cuenta ajena. A ver, entregar una forma fácil encargado. Bueno. Vamos a intentar entregar la primera carga.
será algo bien, un Volvo. Cuando es así, la verdad, le das a la E para que arranque. Mirar, mirar. Está chulo. Ostras, un 750 directamente, tú. Qué tío, ¿cómo se fía de mí? Bueno, aquí a la derecha estáis viendo el minimapa, o sea, lo que es el GPS. Bueno, nosotros tenemos que ir para la derecha. Sí, tenemos que salir por ahí. Vamos para allá. No está lejos, está a 200 kilómetros, 3 horas. Que una hora más o menos es un minuto del juego. Para que os hagáis una idea. Uy, 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 esto cómo está, ¿no? Oh, uy, no tengo configurado los intermitentes. Chicos, pues esto no se debe hacer, pero. No sé dónde llevo los intermitentes, la verdad. Los tenía configurados antes en los ratones. Ay. Bueno, es igual. Vamos sin intermitente. Vamos a intentar ir con precaución. No viene nadie por detrás. No viene nadie por ahí. Vale, vámonos. Bueno, pues 200 kilómetros nos quedan. Lo que no sé si está limitado la velocidad o no. Tenemos un coche detrás. Vamos en décima. Metemos 11. Creo que son 12 velocidades este. Bueno, pues de eso se trata. La verdad es que es un camión. Es un juego que está bastante bien y sobre todo jugando online es una pasada cuando hacemos los convoys. Que si soy capaz haré algún convoy o me meteré en algún convoy ya hecho y lo grabaré para que veáis lo que es un convoy. Deciros que lo estoy conduciendo con el teclado, entonces claro, suena a golpes de botón y creéis que no. Va limitado a 90, vale. Va limitado a 90, no va a ser de 90. Pero ese de ahí delante va más despacio que yo. Así os lo digo. Bueno, 96. Pero yo estoy sin acelerar, ¿eh? Solo porque ha pillado una cuesta abajo. Y por mucho que acelere, estoy acelerando ahora y no hace nada. No tengo visibilidad, no tengo. Sí, ahora sí. Viene uno, ¿no? Me estoy arriesgando mucho. Vemos qué pasa por el retrovisor, sí. ¡Epa! Buenos días. Vamos a ver. No nos peguemos el piño. Esto es máximo 80 y vamos a 78. Muy bien, le doy a la C, pum. Y velocidad crucero. Vamos a meternos a la derecha poquito a poquito. Poquito a poquito. Ahí. Muy bien. Vale. Seguimos a 70, 74. Está limitado. Ah, ya está ya hasta 90. Vamos a acelerar un poquito hasta 80, 85. ¿Cómo se notan los. Cuando pisas la raya blanca de la derecha? Suena. No nos queda mucho, ¿eh? Nosotros a la siguiente a la derecha. Vamos a ver. Ahí hay un control. Radar, sí. Lo veo, lo veo. Para 70, vamos menos de. Vamos frenando.
Y nosotros nos colamos por aquí. Hacia Calais. Vamos a ver, viene alguien por ahí, ¿no? Seguimos. Me queda un poco enganchado con el tráiler atrás, sí, lo sé. Vamos a 90. Velocidad máxima 90. Nosotros vamos a 60 ahora, con lo cual. Ese de la izquierda me quiere adelantar, o así remolque. Vamos a vaya. Lo va a conseguir, lo va a conseguir, sí. No se lo pondremos difícil, soltamos un poquito. O sí, venga, sí, se lo ponemos difícil. De hecho, lo hemos dejado a la altura del betún, allá. Ostras, esto es 70 y vamos a 90. ¡Yee! Vale, piloto automático, 67, 67. Allá otra vez, otra vez 90. Pues venga, aceleramos un poquito. Metemos 12. Ahora cuando suba de vuelta un poco. Ahora. Bueno, pues ya va quedando menos, ya queda muy poquito. Una hora y 21 minutitos, vamos. Y medio. ¿Eso qué es? ¿Qué suena? No sé qué es lo que suena, la verdad. ¿Veis? Cuando suelto el acelerador. ¡Cling, cling, 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 cling! Algo será, pero como no miro el camión, no conozco. ¡Ay! Retro, R. Creo que tengo el freno eléctrico puesto o algo. ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Ay, ay, 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 ay! La he liado, la he liado. La he liado parda. Bueno, como cuando... ¿No ves en el tablero de mandos a debajo de los kilómetros y eso, y de la gasolina? Que cuando suelto el acelerador sale una R, ¿veis? ¿Ves? Acelero. Suelto el acelerador. ¡Cling, cling, cling! Una R. Eso creo que debe ser el freno eléctrico o algo. Casi seguro. Bueno, pues estamos a punto de llegar. Bueno, a punto de llegar, todavía queda un poquito. Vamos a ver, vamos a ver. Lo tengo todo a baja resolución, como estoy viendo, que se ven polígonos, se ven cositas, porque mi tarjeta gráfica, pues, tiene mucho que desear. Es una GeForce 620, una GTX 620. Que, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Para ver alguna fotito y jugar al Mario Bros, bien, pero ya cuando le piden muchos gráficos, pues lo pasa lo que pasa. Vamos a ver, estamos entrando en Bruselas y nosotros vamos a las afueras de Bruselas. O sea, no tenemos que coger ninguna entrada de Bruselas para nada. Bueno. Ya veo el desvío. Ahí en el GPS, veis, a la derecha, ya se ve que nos metemos en otra carretera. Está guay, ¿eh? Las pantallas acústicas están de la derecha. Bueno, bueno, seguimos. Nosotros vamos más por el arcén que por dentro, pero prefiero por el arcén que darle a... Bueno, pues ahora esta es a la derecha, la primera, no la segunda. Para hacer una raqueta rara y luego un stop a la izquierda. Bueno. Oh, ¿cómo se ha notado el cambio de ra... Mira. Bueno, eso es una sombra. Cuando hemos entrado en el puente... Así parando, frenando... Mirando siempre el retrovisor... De la derecha sobre todo... Para no darle a la valla... Que es lo más fácil. O sea, darle a la valla es lo más fácil. Tienes que bajar en coche y ahora a la izquierda. Esto es un stop, te da el paso. Me da igual. ¡Buah! Diego, para un poco más adelante. Bueno, por un lado no viene nada, por el otro tampoco. ¡Hostia! ¡Yepa! ¿Y de dónde han salido esos? Claro, es que vienen tan rápido. ¡Uy, va, uy, va! ¡Corre, corre, corre! Buah, menos mal que no venía nadie por la derecha. ¡Qué kamikaze estoy hecho! Buah,
Eso no tenéis que hacer, ¿eh? Tenéis que mirar un poquito más. Buah, buah, buah. Bueno. A ver si nos dan bonificaciones por hacerlo rápido y sin incidentes y eso. Porque creo que es... salir sin mirar y eso, no te lo miran. Para el siguiente capítulo ya veré dónde están los intermitentes y todo eso. Lo dejaré todo cuco. Para hacerlo todo como Dios manda. Y así, oye, pues... todo mucho mejor. La verdad es que tenía muchas ganas de subir esta serie, pero... tuve muchos problemas con el OBS para grabar. No sé por qué, no reconocía el juego. No lo sé. Y ojalá que salga porque es, es un juego que la verdad es que me gusta bastante. A ver... control de radar a 50, vamos a 60. Bajamos, bajamos. Estoy en Calais. ¿Y iba a Calais? Ah, bueno, sí que nuestro... ah, vale, vale. ¡Voy a! ¿Viste lo que quiero decir? Bueno, más que se han quedado parados ahí. Bueno, se ha quedado. En un bordillito, mira, como ese. ¡Mira, mira! ¡Mira! Esto es mentira. Nadie por la derecha, me abro un poco. Qué mentira, mira que no es subir un bordillo. ¡Hala! Bueno, y eso que es el 750, ¿sabes? A ver cuánto llevo de F6. Llevo 12 toneladas, o sea, tenía que ir rápido como el viento. Tiro a la derecha. ¡Ey! Semáforo, 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 semáforo. ¡Buah! Como frena, tío. Esta es la calefacción, la radio. La que, la verdad es que está muy bien. Mira que su camita, tus literas. Techo solar. Qué guapo. A ver, ahí. Una linternita para mí. Pues aquí está verde. Sí. Uy. Venga. Bien, estamos llegando. Aquí la primera a la izquierda. La verdad es que el juego a mí es que me gusta mucho. Mira, 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 mira. ¡Ole! ¡Ole! Por ir enseñándose el camión. ¡Epa, epa! ¿Le he hecho mucho daño al camión? No, apenas. Es como no es mío, a ver. La verdad es que el camión mola mucho. Está guapo, guapo. ¿Eh? Está muy guapo, la verdad. Espera, 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 que tengo que venir por aquí. ¿Qué ha pasado? Ah, que me he saltado un semáforo. Joder. Vale, pues nuestro sitio es aquí. Aquí entraremos y nos dirá... déjalo aparcado. Vale. Espera, un poquito más. Entrar. Control. A ver... lo que necesitas es 40 de experiencia. 15 de experiencia si me lo hace la máquina. ¡Buah! Vamos a hacerlo nosotros, que no creo que sea muy... ah, pues esto es nuevo. Esto no lo había yo visto. Eso de que te diga... luego tú hacías lo que te dé la gana. ¿Sabes qué quiero decir? Tú llegabas aquí al parking... bueno... vamos a intentarlo. Que nadie dijo que era fácil. Además con eso puesto ahí, cachis en la mar. Venga, 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 venga. ¡Yepa! A ver. A ver, que va bien, tira para atrás. ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos, despacito, despacito. Despacito y buena letra. Vamos, 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 que nos vamos.
vamos, 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 vamos. Vale, le das a la T. Mira, esto es nuevo. ¿Qué pasote? Muy bien, excelente. Nos han dado 808 kilómetros. Experiencia, dinero. Somos novato nivel 1. Bueno, pues este ha sido nuestro primer... Somos libres como el viento. Nuestra primera entrega. Espero que os haya gustado. Y esto tiene pinta de ser una serie... Una serie buena. Vosotros me podéis decir... ¿Cómo queréis que se llame la serie? Yo sé que a Enrique, si ve este... Un amigo mío, si ve este vídeo le va a gustar porque él ha sido caminero y bueno, lo es. Toda la vida. Aparte de músico, claro. Bueno, lo dicho. Si os ha gustado, darle un like. Y hasta la próxima.